Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, buenas, buenas. Okay. Entonces, bueno, lo único que nos hacía falta revisar es un par de reglas. Bueno, en sí son cuatro, pero dos casi nunca se usan, por eso solo digo un par de reglas que se aplican cuando en nuestras premisas tenemos proposiciones cuantificadas. Entonces, realmente no es muy complejo de utilizar, simplemente es de conocerlas. Entonces, se las voy a presentar. Entonces, estas serían reglas de inferencia. Para enunciados cuantificados. Okay. Entonces, prácticamente son estas cuatro, pero solo las primeras dos son las que se suelen utilizar. Las otras dos son ciertas, pero realmente muy poco las utilizamos, pero se las voy a mostrar también. Entonces, la primera nos dice que si nuestra premisa es que para todo X del dominio se cumple P de X, entonces nosotros podemos afirmar que se cumple P de C. Aquí lo único que habría que agregar es con C en el dominio, pero se sobreentiende. Entonces, si yo digo, todos sacaron la nota máxima en el examen, eso sería la parte de la primera premisa. Entonces usted puede concluir perfectamente que usted en particular tuvo toda la nota en el examen, suponiendo que lo que dije fue verdad. Entonces es prácticamente lo que dice esta regla de inferencia, que si yo afirmo algo para todos en un dominio, usted puede particularizar o instanciar esa verdad. Es decir, en lugar de considerarlo para todos, usted lo puede particularizar en un elemento en específico. Entonces se llama instanciación universal o especificación universal también. Otro nombre que con el que se suele conocer es especificación universal. Sobre todo la gente de sistemas y todo aquel que ha estudiado programación debe de asociar la palabra instanciación a cuando uno crea un objeto. Cuando uno crea un objeto, aunque bueno, eso quizás ya no es tan conocido por los que llevaron Programa 1, pero si alguien de aquí ya llevó Programación 2, que se llevan las dos carreras, sabe que es un objeto y cuando uno crea un objeto, uno hace una instancia del objeto. Entonces, ese mismo concepto de instancia ocurre aquí. Pues porque prácticamente nosotros aquí tenemos todos los objetos y aquí nosotros elegimos un objeto en particular, creamos una instancia del objeto. Lo mismo sucede pues en términos lógicos. Si se cumple para todos, yo puedo escoger uno del dominio y afirmar que para ese se cumple. Entonces, instanciación universal o especificación universal. De ahí está el proceso inverso. Entonces, si yo puedo asegurar que un predicado se cumple para un valor en específico en el cual yo no tengo control, es decir, es arbitrario, entonces yo puedo afirmar que se cumple para todos. Y o mejor dicho, en la comprensión de esta regla, es donde se cometen la mayor cantidad de errores. ¿Por qué? Pues cuando uno dice que se cumple para un elemento arbitrario, significa que usted no le puede dar ninguna otra propiedad más allá de que está en el dominio. Eso significa. Entonces, es como agarrar una especie de maniquí del dominio y pues utilizar ese maniquí para comprobar la propiedad. Y si eso se cumple, usted puede afirmar que se cumple para todos porque como no le dio ningún rasgo en específico, pues prácticamente es como que lo probó para todos. Entonces,
Aquí la cuestión es permítanme que me trabo con la palabra, en la generalización universal, la cuestión clave es que uno toma un elemento C del dominio sin ninguna otra característica. Entonces, sin ninguna otra. Simplemente es, si el dominio son los números enteros, usted dice, bueno, yo me tomo un elemento, un número entero. Y ya. No digo que puede ser par o puede ser impar, no digo nada más. Simplemente me tomo cualquiera. Ese número puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser par, puede ser impar, pero es un número entero. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. No le doy ninguna característica. Sé que hay un montón, pero no le doy ninguna. Y si yo logro comprobar de que la propiedad P de, o el predicado P se cumple para este elemento, como no tiene ninguna característica, el proceso de verificar que va a ser cierto el predicado para todos es seguir exactamente el mismo esquema que con este elemento en particular. Entonces, básicamente la cuestión es que si yo tengo que seguir el mismo procedimiento para este elemento, así que está elegido como una especie de maniquí, si todos los procedimientos se van a parecer a ese, entonces me basta solamente hacer ver este procedimiento para concluirlo para todos. Entonces, para que quede aún más claro, imaginemos que todos tenemos exactamente el mismo cuerpo. Entonces, todos nos vamos a ver exactamente igual que el maniquí en nuestros cuerpos. Entonces, bastaría con simplemente ver cómo le queda al maniquí para decidir si nosotros nos la compramos o no. No haría falta probárselo, porque como todos estamos exactamente igual, entonces a todos nos va a quedar igual. No haría falta probarse la ropa. Esa es más o menos la noción aquí. Como el procedimiento va a ser el mismo, se va a ver igual para todos los elementos que nos tomemos del dominio, entonces basta con verlo para uno que no tenga ninguna característica en especial para comprobar o para decir que se cumpla para todos. Esa es la noción detrás de la generalización universal. Y esta ténganla bastante en cuenta porque, si bien es cierto, aquí la vamos a aplicar solo en un tipo de ejercicios. Para lo que viene después, que son las demostraciones, estas dos son las que utilizamos en todo momento. Y pues bueno, de ahí tenemos la especificación existencial o instanciación existencial y la generalización existencial. Estas dos, pues, siguen nociones bastante parecidas, pero ya les explico la diferencia. Especificación existencial. Y esto es la generalización existencial. Y como les digo, estas son tan intuitivas que prácticamente no hace falta analizarlas más a fondo, como en esta segunda. La cuestión es, si yo digo que sé que existe un X para el que se cumple P de X, entonces usted puede decir con toda libertad que la propiedad se cumple para C, donde C es alguno de los elementos del dominio. No dice cuál es porque realmente no lo sabe, o tal vez pueda que sí, pero no dice cuál es el elemento, simplemente dice para alguno. Entonces, lo cual es perfectamente válido. Si sabemos que existe, entonces yo puedo afirmar que se va a cumplir para algún elemento. Y al revés también lo podemos decir. Si nosotros sabemos que la propiedad se cumple para algún elemento C, lo tenemos asegurado. No importa quién sea ese C, pero si se cumple para uno, entonces podemos asegurar que existen elementos X para los cuales se cumple la propiedad. Entonces, estas dos son muy parecidas entre sí. De hecho,
Prácticamente esto es como una equivalencia, básicamente, porque ustedes pudieran afirmar que decir que existe X tal que P de X es equivalente a decir que P de C para algún C del dominio. Entonces, es prácticamente equivalente y entre más usted lo lea y lo analice, pues va a darse cuenta de eso. Entonces, estas son únicamente las nuevas reglas a considerar y pues solo hace falta verlas aplicadas en un ejercicio para ver de qué forma las vamos a utilizar. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero, uno sencillo, solo para calentar, y el otro con un poquito más de pasos y ya terminamos. Entonces, aquí nos piden mostrar que el argumento es válido. Y pues empieza diciendo, dice, todos en la clase de matemática discreta, en la clase de matemática discreta, han tomado cursos o han tomado o han aprobado, mejor voy a simplificar, han aprobado MM110. Empiezo con eso. De ahí sucede que María está en el curso de o en la clase de matemática discreta. Por lo tanto, María aprobó MM110. Es un razonamiento que no hace falta de un lenguaje lógico para darse cuenta de que es válido. Pero lo podemos mostrar, como les digo, este es para calentar. Entonces, vamos a ver. Primero dice, todos en la clase de matemática discreta han aprobado MM110. Entonces, esa sería nuestra premisa 1. Y la premisa 1 iría algo así. Dice, todos, así que para todo X. Ahora, aquí dice dos cosas. Para todo X en la clase de matemática discreta, han aprobado 110. Entonces, esta palabra en es una restricción del dominio. Así que esto es prácticamente una condición, estar en la clase de matemática discreta. Y bueno, si recuerdan de la parte de restricciones del dominio. Entonces, eso se podría escribir así. Para todo X en la clase de discreta, para todo X en la clase de discreta, se tiene esto. X ha aprobado MM110. Escrito de una segunda forma. X en la clase de discreta cumple P de X, donde P de X es justamente esto. Y bueno, de la vez que nosotros revisamos las restricciones en el dominio, vimos que cuando se restringe el dominio podemos escribirlo de esta forma. Para todo X, D de X implica P de X. Por cierto, aquí haría falta escribir que P de X es han ap aprobado 110. X ha aprobado MM110. Y aquí el D de X sería X está en la clase de discreta.
o está en la clase de matemática discreta. Entonces, así se vería. Entonces, aquí la palabra clave para identificar que hay una restricción del dominio dice todos en. Esa es la palabra clave aquí. Porque está especificando dónde están todos. Eso es una restricción del dominio. Entonces, la restricción del dominio al final se escribía de esta forma. Ok, esta era la parte más difícil de las premisas. De ahí, la premisa 2 dice, María está en la clase discreta. Ok, la premisa 2 entonces es de María. Porque si D de X es X está en la clase discreta, solo cambio X por María. Y la conclusión es María aprobó 110, o sea, P de María. Ok, entonces planteamos esto en forma de argumento. Primero es esto. Y segundo es esto. Y pues bueno, a ver, falta un paréntesis acá. Estas dos son premisas. Ok. Entonces, yo tengo que concluir P de María. Entonces, vean lo que voy a hacer. Aquí en la primera premisa yo tengo que esto se cumple para todo X. Entonces yo voy a usar especificación universal. En 1 para decir que D de María implica P de María. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, yo tengo D de María implica P de María y tengo aquí D de María. Pues entonces voy a usar modus ponens. Modus ponens. Con 2 y 3 para concluir P de María. Y ahí está el argumento. Entonces, ¿hay alguna duda con este? Está bastante sencillo. No hay ninguna duda, ¿verdad? Ok, hacemos uno más. El cual nos dice, igual, hay que probar que el argumento es válido. Y pues el argumento es el siguiente, lo voy a escribir de una vez. Entonces, dice, un estudiante de esta clase no ha leído el libro. Luego, todos pasaron el examen. Okay, vamos a ver. Luego dice. Por lo tanto, hay alguien que pasó el primer examen y no leyó el libro. Ok.
Entonces, aquí tenemos unas cuantas cosas por ver. Entonces, primero vamos a analizar las premisas por cada una de las oraciones. Entonces, en la premisa 1, nosotros tenemos un estudiante de esta clase no ha leído el libro. Entonces, está afirmando que hay algún estudiante de esta clase que no ha leído el libro. Entonces, esto es un cuantificador existencial porque está afirmando que un estudiante realizó tal cosa o cumple tales condiciones, pero como dice de esta clase, aquí el de me dice que hay una restricción del dominio, pero la restricción del dominio para un cuantificador existencial se hacía con una conjunción. Entonces aquí sería, existe X tal que X está en esta clase. Y X no ha leído el libro. ¿Okay? Y simplificando un poquito, agregando predicados, diríamos, existe X tal que P de X y pongamos N de X, por variar un poco. Aunque bueno, aquí sería, si dicen no ha leído el libro, entonces pongamos decir aquí un negación n de x. Entonces, para ser congruente pues con las y con la frase, aunque en sí no hacía falta colocarle una negación aquí, pero si aquí hay un no, es mejor colocarlo como negación. Entonces aquí, p de x es, x está en esta clase. Y n de x es x ha leído el libro. Ok, esa es la premisa 1. La premisa 2 dice, todos leyeron el todos pasaron el examen. Entonces, dice, todos pasaron el examen. Vean que aquí no hay restricción en el dominio, así que simplemente es para todo x. X pasó el examen. Entonces, como aquí no hay mucho que analizar, resumámoslo de una vez. Para todo X, Q de X, digamos. Donde Q de X es, X pasó el examen. Entonces, nuestra conclusión, que aparece al final, debe de ser. Hay alguien que pasó el examen y no leyó el libro. Entonces aquí no hay ninguna restricción del dominio. Sería entonces, existe X tal que pasó el primer examen. Bueno, no puse antes cuál examen era, pero obviemos este primer. Entonces pasó el examen. Eso es Q de X. Existe X tal que Q de X y no leyó el libro. O sea, negación de n de x. Como les dije antes, pudimos habernos ahorrado la negación porque realmente no hay ninguna situación en la cual sí haya leído el libro, así que no lo podíamos haber ahorrado, pero ahora ya está así. Entonces, ahora veamos cómo sería la comprobación del argumento. Entonces, partimos con existe x tal que p de x y la negación de n de x. La n la puse solo por poner una letra, ¿verdad? De ahí, 2 para todo x, q de x. Estas son premisas. Y pues bueno, ok. Miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a tomar la primera y voy a usar la instanciación existencial solo para ponerle un nombre. Entonces, voy a decir aquí P de C y C es solo por usar C, pero puedo usar cualquiera, puedo usar A, por ejemplo, P de A y la negación de N de A. Esto es utilizando instanciación
existencial en uno. En sí, no importa quién sea este A, de hecho debemos de decir para algún A, ¿okay? Entonces, esto. Ahora, ¿qué sucede? Desde el momento que yo tengo este A, ya lo puedo utilizar, por ejemplo, en esta otra. Entonces, voy a sacar aquí 4. Voy a escribir Q de A, utilizando instanciación universal. En este caso es universal en 2. Ok, entonces fíjense que yo necesito tener Q de X y la negación de N de X. Ok, entonces ocupo ir juntando la Q y la N. Afortunadamente, aquí yo tengo P de A y N de A separados con una conjunción. Así que mi quinto paso va a ser separar N de A. Para algún A mediante la regla de simplificación. Sería simplificación en 3. Ahora voy a usar adición con 5 y 6, perdón, 4 y 5. Me quedaría entonces Q de A y la negación, perdón, si la negación de N de A para algún A. Y ahora voy a usar generalización existencial para quitarme esta parte de para algún A. Ok, entonces. Entonces sería existe X tal que Q de X y la negación de N de X. Esto mediante generalización existencial. Y esto lo hacemos con 6. Y pues bueno, eso es prácticamente todo lo nuevo. No es la parte del contenido principal a evaluar. Así que no se esperen un ejercicio con gran puntaje de este tema. Simplemente es uno que tal vez podría salir o tal vez no. Entonces ahí va a depender de la suerte de cada uno. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a este último ejercicio. O bueno, ya de una vez podemos abrir también las preguntas en general de algo que tengan duda para mañana. Este tema sí entra en el examen, ¿verdad? Sí, este tema entra en el examen, solo que con menor peso, por ser de los más últimos. Ok, gracias. Ok, okay. La pregunta aquí de Edwin es buena. Aquí, vamos a ver, adición. Tiene razón con lo que dice, porque aquí no sería adición. Adición era cuando tomábamos una proposición y la ampliábamos o le añadíamos una a partir de una disyunción. Realmente la regla que aquí aplicaba era la de... Era correcto, sería la de conjunción. Bien, bien hecha la observación ahí. Entonces, correcto, aquí la que se aplicaba era conjunción de este 4 y 5. Bien. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más con alguna pregunta o algo que desean preguntar de cualquier tipo de cosa en este punto, ya sea de este tema o de los anteriores, alguna duda, lo que sea. Estamos todos claros y listos para mañana, entonces.
todavía les toca. Al Diga. parecer andamos filuditos, Sí. Bueno, yo solo quería preguntarle si podía hacer algún ejercicio más de lo que estaba haciendo ayer. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar un ejercicio primero de los de ayer. Solo déjenme revisar la cosa. Okay. Ok. Entonces, vamos a ver, uno de los de ayer podría ser de repente. Podríamos hacer el 5 del libro, por ejemplo. Entonces, esta sección ya sería de ejercicios varios. En este caso es el 5 del libro, que dice que hay que probar que el argumento es válido utilizando reglas de inferencias. Okay, entonces, dice Randy trabaja duro. Pero dice que si Randy trabaja duro, entonces es, permítanme. Pero no sé qué traducción exactamente utilizar de esto. Vamos a ver. Bueno, vamos a utilizar esta traducción más que todo. Si Randy trabaja duro, entonces él es, entonces, él es un tipo cansado. Vamos a usar cansado como traducción. Ok. Y luego dice que si Randy es un tipo cansado, no conseguirá el trabajo. O bueno, para que quede mejor y tenga más lógica o tenga más sentido, no conseguirá un nuevo trabajo. Okay. Y por lo tanto, Randy no conseguirá un nuevo trabajo. Entonces, este está más o menos sencillo. Prácticamente desde que uno lo va escribiendo, uno lo va leyendo y ya se va imaginando las proposiciones. Pero entonces aquí tenemos que premisa 1 es que Randy trabaja duro. Vámosle. T, simplemente T. Y aquí T es Randy trabaja duro. De ahí la premisa 2. Es si Randy trabaja duro, si T, o sea, T implica
que él es un tipo cansado. Vamos a ponerle C. Donde C es, Randy es un tipo cansado. De ahí la premisa 3 sería que si Randy es un tipo cansado, entonces no conseguirá un nuevo trabajo. Entonces voy a ponerle N. Donde N es, bueno, sería la negación de N. Técnicamente aquí podríamos no colocarle la negación porque no afecta, pero se la voy a dejar. Entonces, donde N es, Randy conseguirá un nuevo trabajo. Y pues la conclusión que buscamos es no N. Entonces planteamos esto en forma de argumento y tenemos que primero tenemos T. De ahí segundo tenemos T implica C. Y tercero tenemos que C implica no N. Y deseamos concluir no N. Entonces este está cortito porque lo primero que podemos hacer es con 2 y 3 usamos un silogismo hipotético. Con 2 y 3 para tener T implica no N. Y luego con esta 4 y la 1 podemos usar un modus ponens. Modus ponens con 1 y 4. Quedándonos entonces no N. Y ahí estaría el argumento. Este quedó bastante sencillo. Era más, tomaba más tiempo traducirlo que otra cosa. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos esos. Pensé que iba a quedar un poco más largo, la verdad, cuando lo vi, pero quedó algo cortito. Y permítanme ahora, vamos a ver, porque también me pidieron uno de la parte de juegos lógicos, entonces a ver, preguntan si es la única forma en la que se pueden hacer este tipo de ejercicios. Bueno, hay una forma también, pero esa es mucho menos recomendable. En este caso podría ser, pero la verdad sale más corto hacerlo así. Pero de ahí la otra forma de hacer este tipo de problemas sería plantearlo como una implicación y demostrar que es tautología. Entonces, la otra forma sería planteando el argumento como T y T implica C y C implica no N y que todo esto implica no N y hacer una tabla de verdad para demostrar que esto es tautología. Entonces, puede hacerse, en este caso son solamente 8 filas, pero se podría hacer, pero realmente considero yo que es una salida muy simple para un problema, o sea, es una salida, como por decirlo así, para el que menos trabajo o menos esfuerzo que desea hacer, porque la verdad está bastante corto. Y de ahí otra combinación de reglas podría darse, o sea, podría hacerse, y también sería válido. Por ejemplo, otra combinación de reglas sería hacer modus ponens con 1 y 2 y luego otra vez modus ponens con lo que quede y 3. Esa sería otra forma. Entonces esas serían las únicas dos alternativas. Esta última no la recomiendo casi nada. No, perdón, la que dije de segundo no la recomiendo casi nada, la de hacer tabla de verdad. Pero la última es perfectamente válida. Utilizar otra secuencia de reglas de inferencia es algo válido. Con tal, se estén o se apliquen bien.
Ahora déjenme ver. Lo que podemos hacer con respecto a la parte de juegos lógicos, podemos hacer este problema, el cual dice que en una isla hay dos tipos de habitantes. Y los caballeros, sería caballeros, que siempre dicen la verdad, y los bárbaros, que siempre mienten. Entonces, usted se encuentra a dos personas de esa isla. Y pues se le pregunta qué tipo de persona son A y B, que son las que usted se encontró. Y las dos personas son A y B. ¿Qué tipo de personas son A y B? Si A le dijo B es un caballero. Y B le dijo nosotros dos somos del mismo tipo de persona. Okay, entonces, bueno, y aquí tenemos este juego lógico como tal. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a decir o lo que vamos a utilizar es un par de proposiciones. Vamos a decir que P es que A es caballero y que Q dice que B o que Q es B es caballero. Entonces aquí vamos a empezar a jugar. Vamos a ver qué pasa si la proposición P es verdadera. Entonces vamos a ver. Ok. Si P es verdadera, entonces de aquí estaríamos diciendo que A es caballero y por lo tanto estaría diciendo la verdad. Y si A dijo que B es un caballero, entonces vamos a ver. Entonces A es caballero y dice la verdad. Por lo que B es caballero.
¿Y cómo se llama? Y Ah, por lo pues dice la tanto, verdad. sí, por lo tanto también dice la verdad. Solo dice, lo único que estoy viendo es cómo plantearlo, básicamente, pero si también dice la verdad, entonces Q debe de ser, o mejor dicho, lo que dijo debe de ser verdadero, lo cual no contradice estas dos de aquí. Entonces, vamos a ver. Por lo tanto, también dice la verdad. Y esto no contradice. Que P y Q sean verdaderos. Aunque vamos a ver, bueno, en sí ya dijimos que Q debe de ser verdadero en esta frase. Y lo que dijo B no contradice que P y Q sean verdaderos. Así que posiblemente ambos sean caballeros. Pero vamos a analizar el otro lado, vamos a analizar qué pasa si P es falso, a ver si ahí hay alguna contradicción o algo. Si P es falso, entonces A es un bárbaro y siempre miente. Por lo que B no puede ser un caballero. No puede ser un caballero. Entonces Q es falso. Y B es un bárbaro. Y lo que dice es mentira. Y si lo que dice es mentira, entonces, si él dice que los dos son del mismo tipo de persona, entonces A y B son de diferente tipo de persona. Pero que sean de diferente tipo de persona quiere decir de que P y Q no tienen el mismo valor de verdad. Así que P y Q no pueden tener el mismo valor de verdad. Y esto es una contradicción porque ya habíamos logrado concluir de que ambos eran bárbaros. Entonces, eso significa que las dos son falsas. Y eso no puede ser así. Porque entonces, si fuese así, B estaría diciendo la verdad, entonces no sería un bárbaro. Entonces, ahí se ve o se evidencia la contradicción. Hay una contradicción. Entonces, este caso no es posible. Entonces, habiendo analizado estos casos, pues solamente nos queda que P tiene que ser verdadero, por lo tanto A es caballero, y en la conclusión o en la secuencia lógica llegamos a que B tiene que ser verdadero también, perdón, que Q tiene que ser verdadero. Así que al final nuestra respuesta sería que los dos son caballeros. Aquí prácticamente la clave estaba en, pues, decir que estas proposiciones son las que vamos a analizar y en sí analizamos los dos casos posibles que eran que P sea verdadero y que P sea, o que P sea falso. Y pues en sí no hacía falta analizarlo para Q porque ya sabíamos que P falso no se puede dar, así que solamente comprobamos que P era verdadero y pues en esa deducción nosotros llegamos a que Q también debía ser verdadero.
Entonces ahí está. Este tipo de problemas son más que todo de análisis, de lógica, irónicamente hablando, pero lo ideal para que si tienen un ejercicio de estos es que lo detallen así con palabras, más o menos como lo hice, por eso lo escribí así, o hice toda esta, o lo redacté así de largo, para que ustedes vieran cómo debía describirse. Entonces, permítame. Ok. Y ven que puede cambiarse el problema muy interesantemente si solamente aquí cambiamos el mismo tipo. Entonces cambiamos por de o cambiamos esta frase de mismo tipo por diferente tipo de persona. Entonces ustedes pueden hacer el análisis haciendo esa modificación y pues van a llegar a una respuesta. Okay. No sé si hay algún otro tipo de ejercicio o alguno que quieran que revisemos antes de terminar. Ok, entonces, exactamente los temas de examen. Vamos a hacer una especie de numeración. Entonces serían. Es que no sabría decirlo con precisión porque prácticamente hemos estado viendo un montón de cosas, pero voy a intentar hacer un resumen. Primero sería lo de conectivas lógicas y tablas de verdad. Eso es lo primerito que trabajamos. Hay que manejar las conectivas lógicas básicas, que a este punto pues, ya deberían de estar bien manejadas. Repasen cómo elaborar las tablas de verdad, solo para este tipo de ejercicios. Entonces, eso, de ahí con las conectivas, recuerden que hay varias, está conjunción, disyunción, negación, implicación y bicondicional, eran las más importantes, pero también teníamos una disyunción exclusiva y con la implicación también teníamos la conversa, contrapositiva y la inversa. Entonces, todo eso está dentro de la parte de conectivas lógicas. Entonces, de ahí eso, lo de tablas de verdad. De ahí en la parte de aplicaciones podríamos considerar lo de traducir textos, o sea, expresar en lenguaje lógico frases del español, pero eso lo hemos estado haciendo constantemente, así que no va a ser un tema aparte, sino que va a estar dentro de otros ejercicios. De ahí, tema que podría incluir en el examen son estos juegos lógicos. Podría salir uno por ahí. Y pueden revisar también lo de, perdón, permítanme. Ya. Pueden revisar también lo de circuitos lógicos, que es otra de las aplicaciones que vimos. De ahí, lo de equivalencias lógicas, toda cómo uno comprueba que dos cosas son equivalentes, ya sea por tabla de verdad o por la lista de equivalencias lógicas que tenemos. De las leyes de Morgan y todo eso. Eso sería un solo tema, lo de las equivalencias lógicas. Ya sea comprobar con tabla de verdad o mediante simplificación o con leyes. Entonces, de ahí es posible, aunque no sé en qué medida, tal vez no mucho, el tema de satisfacibilidad. No creo que llegue a salir, pero igual no es muy complejo de analizar. Eso lo pueden leer así como medio por encima, porque no creo que salga, porque los problemas interesantes son más complicados, pero pueden darle una leída por si pongo un ejercicio fácil de esos. Entonces, de ese tema de satisfacibilidad, no pondría ningún ejercicio de los que podrían considerarse, entre comillas, complicados. Ese sería bastante simple. Ok, de ahí una buena parte del contenido de examen es lo de predicados. Lo de predicados, tanto cómo hacer que un predicado se vuelva una proposición, y eso incluye la parte de cuantificadores. Entonces, cuantificadores en una variable,
cuantificadores en dos variables. Y pues no sé, es que es bastante, son bastantes cosas que las puedo enumerar en eso, pero recuerden que ahorita al final revisamos lo de cuantificadores en dominios restringidos. Eso lo vimos, está en una sección o una subsección de la sección 1.4, así que lo pueden ir revisando. Y lo que sí tienen que dominar, algo que sí es necesario, son la cómo negar enunciados cuantificados. Eso es algo que fijo siempre viene, ya sea negarlos con una variable o con más de una variable, ya sean que estén anidados o no, eso va a venir de alguna u otra forma. Y de ahí más que todo son cuestiones de interpretación. Y ya lo último que vimos en estos días de reglas de inferencia. Reglas de inferencia, y pues básicamente eso. Así en un resumen, así hablado, eso es más que todo eso. Y con respecto a la pregunta de si se pueden hacer consultas generales, sí, pueden hacer perfectamente una consulta general. Si yo considero que esa consulta no le da ventaja respecto a los demás que no han hecho la pregunta, y se la puedo contestar sin problema. Entonces, por eso no tengan pena en preguntar. Lo más que le puedo decir es, no puedo responder a eso durante el examen. Ah, ok, creo que hay una cosa que no sé si dejé clara, pero el examen, a pesar de que lo hacemos en simultáneo, no nos vamos a reunir por Zoom, a menos que hay una pregunta que no se pueda resolver por mensaje. Entonces nos reunimos 5 minutos, la persona que tenga la pregunta y yo, y solamente eso. Y para consultas, preferiría que las hicieran individual. Eso sí. Ok, las preguntas y los exámenes yo los pongo de navegación libre. Ustedes pueden revisar las preguntas y luego irlas contestando en el orden que prefieran. Pero yo ahí sí les recomiendo que trabajen, o sea, que miren las preguntas, que primero las lean, que intenten abordar las preguntas en la menor cantidad de tiempo posible, porque así no llegan al último ejercicio y tienen una pregunta ya faltando 10 minutos o algo así. Entonces intenten leerlo todo al principio y hacer las preguntas temprano para que tengan más tiempo de resolver con las dudas aclaradas. Entonces, ¿okay? No sé si hay algo más. Nick va a subir los videos que faltan. Sí, esos videos los voy a subir. Sí, los voy a subir ahorita. Las pizarras no se las prometo, pero sí los videos se los voy a subir justo ahorita. Está bien, gracias. Listo. ¿Alguien más? Nick, la tarea del lunes. ¿Ambos de la pareja deben enviarla o con uno basta? No, basta con que le envíe uno, pero tienen que ir los dos resúmenes, eso sí. Entonces sería como en un archivo comprimido, ¿verdad? Sí, o puede ser uno en PDF, simplemente lo arman, ahí como ustedes vean. De hecho debe de ser en PDF, porque si no, el campus no se los va a subir, entonces simplemente uno de los dos que lo una. Que una todo el trabajo. Igual cualquier problema con la subida, solo me lo notifican y pues ahí lo arreglamos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Como esta vez es en pareja, ocupa portada del documento. Sería bueno para yo saber exactamente cuáles son las dos integrantes. Entonces, sí, por favor, una portada para identificar sobre todo eso. ¿Quién es la pareja como tal? ¿Sí? ¿Alguna otra? Bueno, entonces creo que estamos cheques. Así que, ya saben, cualquier cosa,
Pueden hacerme preguntas, solo que las iría respondiendo en el chance que tuviese en este rato antes del examen. Y durante el examen las preguntas tienen que ser bastante específicas, pero no encaminadas a si está bueno o no. O sea, si a lo que estoy haciendo está bueno o no. Entonces, aunque eso ya, lo deben de saber. Entonces, por lo demás, los dejo por aquí. Voy a ponerme a subir los videos de las últimas clases. Y que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Listo.